les importa visitar los pueblos, que solo andan en helicóptero, en aviones. Nosotros andamos a ras de tierra. ¿Por qué lo hacemos así? Porque es la forma de comunicarnos. Desgraciadamente, los medios de comunicación, con honrosas excepciones, están muy controlados. Y no se informa a la gente muchas cosas que se desconocen. Por eso tenemos que estar comunicando en fuerzas públicas. Pero esto nos da mucha autoridad moral. Además, recogemos los sentimientos de la gente. Vengo ahora a informarles que seguimos luchando. En el 2006 ganamos la presidencia. No nos reconocieron el triunfo. Pero no nos hicimos a un lado. No nos rendimos, mucho menos avanzamos con los potentados. Si nos continuara con este movimiento para mantener encendida la llama de la esperanza. Eso no lo vamos a decirles, que no perdamos la fe. Que existe este movimiento en todo México. El movimiento de Regeneración Nacional, Morena. En este movimiento participan indígenas de todas las etnias, campesinos, sean ejidatarios o pequeños propietarios, participan obreros, trabajadores independientes, maestras, maestros, estudiantes, profesionistas, integrantes de clases medias, artesanos, artistas, intelectuales, científicos, comerciantes, empresarios. Es un movimiento amplio, plural, incluyente, de todos los sectores, todas las clases sociales, de todas las corrientes del pensamiento, porque hay católicos, evangélicos, de todas las denominaciones, libres pensadores, un movimiento de mujeres, de hombres, de buena voluntad, que tenemos un objetivo, que es el que nos une a todos, es lograr la transformación de México, es sacar a nuestro país de el atolladero en que lo han metido, sacar a México de esta decadencia. Y sí, se puede, no se justifica lo que está sucediendo, no hay ninguna razón, ni geográfica, ni natural, para esta crisis que se está padeciendo en todo el país. México, a pesar de que lo han saqueado por siglos, tiene todavía muchos recursos naturales, muchas riquezas, minas de oro, de plata, de cobre, en todo el norte, Chihuahua, Sonora, toda esta región, con un gran potencial, minero. En el